Hola amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida y en los próximos minutos les hará la compañía un rato para poderlos ilustrar en procesos donde vamos a llevarles conocimiento con función a esto que vamos a empezar a desarrollar, emitir, conducir y locucionar, cuyo video es el BED Project número 97, módulo personas, entrega número 21. Bien, estamos en el punto de listar todo lo que es la parte de proveedores, perdón, la parte de otra voz, de vendedores. Entonces, en esta parte de vendedores lo que vamos a hacer es trabajar la fecha de vinculación. Vamos entonces a empezar. Bueno, como vamos mirando, ya vamos ya casi terminando con toda esta parte del módulo de personas. Créanme que pues cada vez que uno hace un aplicativo puede ser largo. Imagínate cuando alguien de pronto tomara la iniciativa de hacer un aplicativo donde enseña paso a paso para hacer una aplicación de tipo contable. Se van muchos videos. Y de hecho, pues la sintonía también se va a incrementar. Pero también hay que mirar hasta dónde la gente aguanta y qué tanto punto de perseverancia tiene y de disciplina y compromiso para esto. Bueno, yo espero que todos los que están mirando tengan eso, estén hechos de eso, para poder seguir y continuar y asimismo aprender. Bien, entonces vamos aquí a la parte de personas, vamos a entrar acá en donde dice consultar, vamos a vendedores, entonces vamos a tomar fecha vínculo. Aquí le decimos primero de febrero del 2018, enter, al 4 de abril del 2018, enter. Entonces ahí tenemos la lista de lo que vamos a sacar, ¿sí? Hacemos un clic derecho acá y le damos vista diseño. Entonces cerramos acá, cerramos aquí, clic derecho, cerrar acá. Esta información que tenemos acá viene siendo origen de FMCS persona BDR5. Entonces acá buscamos el CS persona BDR y el 5, ahí está. Sacamos de este una copia, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces, la copia que vamos a hacer es una consulta de selección cuyo nombre es IN persona BDR 5. Esa es la consulta. Bueno, paso que sigue. Crear un informe en blanco. Le ponemos el nombre de la consulta, IN persona BDR5, y aceptar. Bueno, cerramos acá. Vamos a guardar esta parte de acá, la vamos a tomar, vamos a copiar, control C, cerramos y lo vamos a pegar. ¿En dónde? IN persona BDR5. Entonces en el informe vamos a editarlo, vamos a pegar, ahí está. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a mover esto un poco hacia la derecha, listo. Aquí abrimos un poquito más, perfecto. Seguidamente pues hacemos algunas cosas importantes, como entre ellas son en el formato, en el color del fondo, le ponemos el color blanco al encabezado del informe. Seguidamente, a la palabra aquí le ponemos informe, raya, vendedor por fecha de vinculación. Bueno, siguiente, vamos a establecer acá los parámetros en diseño, hoja de propiedades. Revisamos, tipo de selección, informe. Entonces vamos a tomar formato. Acá le decimos módulo, en mayúscula, módulo personas. Vamos hasta aquí donde dice centrado automático, le decimos sí. Donde dice botón minimizar, le decimos ninguno. Pasamos a otras, ahí le decimos al, flecha abajo, le decimos sí, tabulador y cerramos. Bueno, paso que sigue, vincular el origen del registro. Ahí está. Entonces en el origen del registro escribimos IN persona BDR5, tabulador, y salimos de aquí.
Revisamos donde dice agregar campos existentes, que esos elementos están dentro de la pestaña diseño de herramientas de diseño e informe y miramos que diga ahí fecha de vinculación del vendedor. Bueno, terminado eso, al detalle le quitamos acá en formato donde dice alternar color de la fila, le ponemos sin color. Bueno, terminado eso, entonces acá vamos a cerrar acá esta parte. Y vamos a cerrar también acá el detalle porque está muy demasiado abierto. Ahí. Perfecto. También el pie de página y el pie del informe. Bueno, seguidamente, entonces, vamos a quitarle acá el diseño a esto. Organizar, quitar diseño. Seguidamente, entonces, tomamos todo esto y lo bajamos. Ahí está. ¿Listo? Seguidamente vamos a bajar esto un poquito más acá, pero está como muy demasiado abierto, entonces vamos a subirlo un poquito ahí. Ahí, perfecto. Bueno, ¿qué sigue después? Vamos a cuadrar este elemento un poco hacia la izquierda. Pienso que está ahí perfecto. Siguiente, configuración de página. Orientación horizontal. Márgenes estrecho. Tamaño carta. Listo, guardemos hasta ahí donde vamos. ¿Qué nos queda por hacer? Meter el cuadro de edición acá. Entonces, esta parte que dice texto se quita. Este término como este, lo vamos a alinear a la izquierda. Y después tamaño y espacio. Entonces, ajustar al más ancho. Luego, vamos a formato, vamos a centrarlo. Luego, vamos a ponerle el color negro. Luego lo resaltamos. Ahí está. Bueno, después de que ya tenemos eso, entonces en este objeto, aquí en el diseño, en la hoja de propiedades que se llama texto 10, ahí, donde dice datos, origen del control, ahí abrimos y escribimos lo siguiente. Igual cuenta. Ahí aparece cuenta. Entonces doble clic. Asterisco, cierra paréntesis, espacio, símbolo, concatenación, espacio, la comilla, espacio, y le ponemos registros. Registros en informe, vendedores por fecha vinculación. Cerramos con comilla y le damos a aceptar. Y cerramos. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos pertinentes al formulario. Ya está todo ya definido. Entonces vamos a guardar y vamos a salir. Lo vamos a conectar entonces a nuestro formulario. Sería FM menú personas LT ahí. Clic derecho, vista dice vista diseño. Entonces acá donde dice vinculación, acá donde dice al ahí. Vamos a tomar aquí hoja de propiedades y en eventos donde dice después de actualizar ahí. Le decimos generador de código, aceptar. Ahí entonces le vamos a escribir do cmd.openReport, entre comillas, IN persona BDR5, cierra comillas, coma, y el ACView Preview. Barra espaciadora. Guardamos. Bueno. Después de ahí, entonces nos remitimos acá donde dice limpiar datos. Le decimos hoja de propiedades. Clic acá en procedimiento de evento en la propiedad al hacer clic. Y acá escribimos las otras dos, los otros dos controles que son me, fexin, bdr, b, ahí está bc, igual, null, enter, me, fexn, bdr, b, ahí está, igual, null. Veamos que ahí dice fexin, bdr, bc, ¿sí? Corresponde a fecha de vinculación. Ok, guardamos la información. Salimos de acá. Salimos de acá, guardamos. Listo, cerramos. Vamos ahora a conectar lo que falta, que es la parametrización y la consulta IN, persona, BDR y el 5. Entonces, aquí vamos a parametrizar. ¿En dónde? En el campo de la fecha de vinculación. Entonces, aquí, ahí está. Entonces, borramos todo esto. Pues hasta aquí, ¿no es cierto? FM menú
Personas LT, ahí está, doble clic, símbolo de exclamación, Fexin BDR B, ahí está, BC, doble clic, espacio y espacio menor igual al 091, formularios, entonces doble clic, símbolo de exclamación, FM, menú personas, L, ahí está, doble clic, símbolo de exclamación, FEC, FN, BDR, B, ahí está, BC, doble clic, y termina, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, bueno, ya terminó ahí, entonces ahora solamente probar, panel principal. Entonces vamos aquí a más a personas, vamos aquí a listar, vamos aquí a la fecha de vinculación. Entonces le ponemos 01/02/2018, enter, 04/04/2018, enter. Ahí está nuestro reporte. Y salimos, limpiamos y ya está. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, nos queda solamente la fecha de baja y limpieza de los cuadros combinados y ahí terminamos. Bueno, mis amigos y amigas, los invito al próximo video donde estaremos hablando sobre la fecha de baja de los vendedores. Muchas gracias y espero su comentario, su like y la suscripción. Hasta pronto.